Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de literatura española. Vamos a iniciar la semana número 25. Para este día tenemos la siguiente agenda. Iniciamos con el contenido socioemocional, cada uno va a estar muy atento y luego, según la participación, así es como cada uno va a ir dando su opinión. En este día vamos a desarrollar el tema utilizando pues nuestra obra. En este caso, la fábula Vueltas a Contar. Así que todos tengan preparado su obra, que es la que vamos a utilizar en este día. Y en la siguiente hora, pues ya nos vamos a estar preparando para el laboratorio evaluado. En esta primera hora sería como un repaso, la segunda hora ya sería el laboratorio. Así que vamos a iniciar con el contenido socioemocional. Prestamos mucha atención. Lucía, una niña muy trabajadora que cada mañana se levanta con mucha ilusión para ir al cole. Es alegre, amable y con unos ojos preciosos que ya quisiéramos muchos tener. Un día, de camino al centro escolar, Lucía se para a mirar un cartel que no termina de entender. ¿Se pueden alquilar pasos, mamá? Serán pisos, Lucía. ¿Tendremos que ir a la óptica para ver si esos ojitos van a necesitar gafas? En el colegio, Lucía se da cuenta que no ve bien la pizarra y le pide a su seño poder sentarse más cerca. En ese momento, dos de sus compañeros comienzan a reírse de ella. Se tiene que poner cerca. ¿Y no ves nada o qué? ¿Y si me tengo que poner gafas? ¿Se reirán de mí? No pasará nada, le dice su mejor amiga. Mi abuelo, desde que lleva gafas, cocina mejor. Hubo una vez que echó canela a las lentejas. Por la tarde acuden a la óptica y Lucía comienza a probarse gafas de diferentes modelos. Parezco un pez. Ahora una mariquita. Y ahora un león. Finalmente escoge unas preciosas gafas violeta. Con ellas volverá al cole al siguiente día. ¿Qué pasará cuando Lucía llegue al cole con gafas? ¿Se seguirán riendo de ella? ¿Cómo reaccionarán sus compañeros? Acompaña a Lucía en esta bonita y dulce historia donde enseñará a decir no al acoso escolar. A respetar a todas las personas, aceptando las diferencias, así como darnos una lección sobre compañerismo, apoyo y solidaridad. Vaya, muy bien, acabamos de observar ese contenido socioemocional. Ahora cada uno va a dar su opinión con respecto a las preguntas que tenemos a continuación. ¿Cómo es Lucía? Según lo que acabamos de observar, vamos a ver cómo es Lucía. Hola, buenos días. Buenas tardes. Yo no pude ver el video porque tenía problemas de conexión y hasta ahora acabo de entrar. Vale, no se preocupe, ya en la guía aparece el enlace para que usted lo pueda ver después. Vamos con Fiorella. Es verdad que... Yo le quería decir de que el laboratorio para el miércoles no tenemos 2 horas, solo tenemos 1. Vale, vamos a empezar entonces. En el caso del laboratorio es el día... de mañana. Mañana vamos a realizar el laboratorio o el miércoles, le toca cuarto B. Miércoles. Va, entonces el día miércoles. Vamos con la opinión, Fiorella, y los demás, por favor, me ayudan con su micrófono. ¿Cómo es Lucía, Fiorella? Yo quería decir otra cosa, ¿no? Va, ahorita vamos con el contenido socioemocional.
Vamos a ver quién sabe cómo es Lucy. Que si puede enviar el link del video. Vale, ya después lo vamos a enviar. Veamos quién sabe, Jade. ¿Cómo es Lucía? No pudimos observar el video. Veamos a Andrés Jaco. Señor, Lucía es un poco ciega, no puede ver. Ah, entonces a ella le costaba ver un poco, porque se recuerda, decía que le pedía a la maestra que la acercara más porque no podía ver la pizarra. Pero, ¿qué le sucedió a ella cuando iba camino a la escuela? ¿Qué ve en ese cartel? ¿De qué forma lo lee ella? Ajá, Jaco. Bien cerca. ¿Y qué es lo que lee en el cartel que observa? Dijo, se venden pasos. Ah, que se vendían pasos. Pero, pues la mamá le dice que quizá la va a llevar más tarde a la óptica porque ahí no decía pasos, sino decía pisos. Entonces la niña no podía observar bien las palabras. Por eso se confundía en lo que decía, en lo que leía. ¿Por qué los compañeros se ríen de Lucía? ¿Andrés? Porque no puede leer bien. Porque dicen que no puede ver bien. Ajá, porque no puede ver bien y desde ahí empiezan ellos a burlarse. Y porque ella no quería usar gafas. Veamos. Ella quería usar gafas porque pensaba que se iban a burlar más de ella. Ah, entonces le daba pena. Le daba pena usar las gafas porque sí es correcto. Pensaba que se iban a burlar de ella. Y por eso pues le daba mucha pena, aunque sabía que ella las necesitaba. Así puede ocurrir a veces con nosotros. Sabemos que necesitamos utilizar esas gafas, pero por miedo a lo que van a decir los demás, pues no las usamos. Y al final pues el daño nos lo hacemos nosotros, porque dañamos más nuestra vista. ¿Por qué debemos respetar a todas las personas sin distinción? ¿Por qué las debemos de respetar? ¿Alison? Porque todas las personas merecen el respeto para... Porque algunas veces cuando hablamos de otras personas... Ella se siente mal y en algún momento si llega a pasarle eso a la persona que se está burlando, va a ver que la otra persona se siente mal y no es correcto porque además dañamos los sentimientos de las demás personas que están mal y son como se dice, no tienen tanta seguridad. Exactamente, entonces por eso debemos de respetarlo. Y también pues sabemos que cada persona es diferente y debemos de respetar esa forma de ser, esos sentimientos que pueda tener en ese momento. Veamos, Fiorella, ¿qué más? Que nosotros faltamos el respeto, pero si nos ponemos a pensar que nosotros nos lo faltan, nos sentiríamos mal. Ah, entonces nos ponemos en el lugar de ellos y no nos gustaría que nos trataran de esa forma. Por eso pues debemos de practicar ese valor muy importante. Vamos a quedar hasta esa parte en el contenido socioemocional. Vamos a iniciar, pues, con esta semana tenemos una actividad evaluada. Ya todos saben, pues, los criterios de evaluación que vamos a tomar en cuenta. En este caso, responsabilidad en la lectura de la obra hasta finalizar el periodo. Si se recuerdan, en cada una de las clases hemos ido trabajando una serie de preguntas. Si usted ha leído la obra, todas esas preguntas ya las tiene contestadas en el cuaderno. Luego, la participación en la lectura, que es lo que vamos a hacer en esta hora de clase. Luego, puntualidad en la realización de la evaluación el día que le corresponde. Recuerde que esos son dos puntos. Si digamos el día miércoles, alguien me dice, no he leído la obra hasta el miércoles, y la hace otro día, no hay problema, pero
estos dos puntos ya no van a ir incluidos en la evaluación. Aplicación de los niveles de comprensión lectora. ¿Va a ser en la plataforma pleno o va a ser en la de lo que leo, no lo que leo? Vaya, permítame, ahorita estoy explicando esa parte. Vaya, tenemos entonces aplicación de los niveles de comprensión lectora, pues es la guía de ejercicio que vamos a trabajar en la próxima clase. Tenemos asignadas ahí una cantidad de preguntas, que puede ser algunas de estas o similares. En la siguiente clase, pues yo les voy a compartir el enlace de la plataforma en la cual vamos a trabajar. En ese momento, pues les voy a explicar esa segunda parte. Ahorita estamos en la primera parte, que se trata de ir recordando todo esto que ya lo trabajamos. Todo esto usted ya lo tiene que tener, pues, contestado en su cuaderno. Vaya, veamos. Están esperando la próxima ola. Fiorella, ¿cuál es la pregunta? La actividad evaluada van a ser las mismas preguntas que están en la guía de la ola. No, no van a ser las mismas. Van a ser de acuerdo a todo lo que hemos leído. Vale, si ustedes se fijan, al final de la obra tenemos actividades, que esas son las que vamos a empezar a completar en este momento. Cuaderno de actividades, vamos a ver. En el punto número uno dice, todos tienen la obra, ¿verdad? En esta parte de la obra vamos a ir mencionando, y esto pues ya algunos ya lo tienen contestado. Vamos con Alejandra. Veamos, Alejandra, ¿tiene su guía de la obra? ¿No la tiene? ¿No está Alejandra? Mi obra, eso le iba a decir. No, solo tengo la obra. Solo tiene la obra, no tiene la guía. Va, entonces vamos a tratar de avanzar en lo que... De la obra viene la guía. Detrás de la obra, al final de la obra. Al final de la obra está la guía. Date la última... Aquí dice cuaderno de ejercicios, cuaderno de actividades. Aquí termina la lectura de la obra. En esta parte termina la lectura. Se le congeló la cámara. Se la ha congelado. Y también no se la cámara y se le oye. Súper ultra trabado. Vale, ahí. ¿Se oye bien? No, todavía se le escucha trabado. Yo sí le veo bien. Vale, vamos a tratar de avanzar entonces. Mejor. Pongamos atención. Vale, les decía que al final aparece la guía de actividades, que estas son las que vamos a ir trabajando en este momento. Veamos, Armando, ¿qué dice el punto número uno? ¿Lo tiene, Armando? ¿No lo tiene? Fiorella tiene el punto uno. Observa la puerta del libro sobre qué crees que se tratan estas fábulas. Escríbelo. En la mayoría de fábulas, los animales presentan características humanas, afrontan problemas y resuelven desafíos que concluyen con una enseñanza. Tenemos ahí entonces, sobre qué crees que se tratan estas fábulas, las que tenemos aquí en la portada. Y vamos a llenar este primer cuadro. ¿Sobre qué se tratará? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Ahorita estamos trabajando con el cuaderno de ejercicio que aparece al final de la obra. Una enseñanza. Ah, lo que nos dejan una enseñanza. Pero acá en estas flechitas que tenemos aquí en el primer cuadro, agregamos ahí entonces que se trata de león y el ratón. ¿Qué más? ¿Dónde está esa luna con esos animales? ¿Qué fábula era? La hormiga y la cigarra. Vale. ¿Ya lo agregamos? Sí. Vaya, luego en el punto número 2. Ricardo, ¿qué dice el punto 2? Dice... Pinta con amarillo las virtudes y con rojo los defectos. Vaya, ¿cuáles serían las virtudes? El amarillo, ¿cuál sería?
¿Egoísmo sería amarillo? No. ¿Responsabilidad? Responsabilidad sí es amarillo. Es una virtud. Cortesía. Ah, la cortesía. Ya llevamos dos. Puntualidad, tres. ¿Solo serían tres? ¿Tres virtudes? Honestidad. Ah, la honestidad. Muy bien. Serían cuatro. Tenemos cuatro virtudes. Ahora vamos con los defectos, que son de color rojo. ¿Cuántos defectos nos van a salir? Cuatro. ¿Serían cuatro cinco, o cinco? Cinco. Ah, cinco. Muy bien. Son cinco defectos. ¿Cuáles son los defectos, Alison? Envidia, desalzad, codicia, descuido y egoísmo. Exactamente. Vaya, tenemos esa parte. Ya lista el punto uno y dos. Vamos con el punto número tres. Ricardo, ¿qué dice el punto tres? Dice, ¿has escuchado la palabra moraleja? En este libro leerás algunas, averigua su significado y escribe un acróstico con ella. Vale, vamos a escribir un acróstico con la palabra moraleja. El acróstico se refiere en escribir una oración o un verso utilizando el inicio de cada letra. ¿Qué podemos agregar en la primera para crear el acróstico? Veamos si alguien tiene una idea. ¿Qué podemos agregar ahí? Veamos si alguien sabe qué podemos agregar. A ver, en una, señora, ya en la última, en la cuarta, podemos poner avestruz. Vaya, vamos a iniciar con el acróstico de moraleja. Con M. ¿Qué frase vamos a decir con la letra M? Maldad, maldad. Maldad. Muchas, no, es una oración. Muchas enseñanzas. Y luego sigue la letra O. Muchas enseñanzas. Podría ser parte del acróstico. Luego continúa. O historias. ¿Qué más le agregamos al acróstico? Muchas enseñanzas o historias. De honestidad. De honestidad. De honestidad. De honestidad. Y ahí sigue la letra R. ¿Qué le podemos agregar? Muchas enseñanzas o historias de honestidad. Recordamos. Uy, se me fue mayúscula. Recordamos. ¿Qué más le agregamos? Recordamos. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Quién me puede agregar algo más ahí? Las enseñanzas que nos dejaron. Un poco de comedia. Recordamos siempre. ¿Qué letra sigue abajo? A. Ah, la A. ¿Qué le vamos a agregar con la A? Vaya, dice, muchas enseñanzas o historias de honestidad recordamos siempre. A. Amar a los demás. Ah, muy bien. Amar a no mentir. A los demás. A no mentir. Vale. Luego sería, va, lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a continuar con la otra letra. Mora, la L. Leer detenidamente. Ah, leer detenidamente. Muchas enseñanzas o historias de honestidad recordamos siempre. Amar a los demás. Leer detenidamente. ¿Qué letra sigue? La E, creo. Ajá. Estas obras, o estas fábulas. Estas fábulas.
Muchas enseñanzas o historias de honestidad. Recordamos siempre amar a los demás, leer detenidamente estas fábulas. Otra letra, morale, la J, ¿verdad? Y nos falta una A. Sí, solo esas dos letras nos faltan. ¿Qué agregamos con letra J? Me hizo una pregunta. Ajá. La J. Tenemos que escribir aquí en la primera donde hay una M. Sí, aquí ve. De aquí para abajo lo estamos escribiendo. Tenemos que escribir todo eso que tenemos ahí. Sí, muchas enseñanzas, sí. Pero lo que vamos a ir agregando. Puede ser muchas o muchas. Ahí como usted también lo puede ir modificando. Lo que estamos haciendo acá es un ejemplo de un acróstico. Si usted quiere, agregue estas palabras o va creando unas nuevas. Señor, ya tengo una idea. Y jugamos. Vale, la letra J. Jugamos. ¿Qué más le agregamos ahí? Y nos va quedando la letra A. Con amigos. Con animales. Vaya, jugamos con animales. Con la J y animales con la A. Ah, vaya. Con animales. Y la última A, aquí no nos quedó. Vamos a inventar otra frase. Vamos a ver, Fiorella, lea cómo nos ha quedado hasta ahorita. Muchas enseñanzas o historias de honestidad. Recordamos siempre amar a los demás, leer detenidamente estas fábulas. Jugamos con animales. Aprendemos, podría ser, ¿verdad? ¿Aprendemos qué? Aprendemos y nos divertimos. Aprendemos a leer. Y nos divertimos. Ajá, o podría ser a leer. Aprendemos mientras nos divertimos. Ah, va excelente, ahí muy bien. También, señor, también aprendemos y nos divertimos leyendo. Ah, muy bien, va. Entonces ahí, cada uno si quiere le puede cambiar la última y lo agrega como usted mejor le parezca. Este es el acróstico de cada una de las palabras, pues acá nosotros vamos escribiendo algo de, que está relacionado con la fábula. Ese era el punto número 3. ¿Qué dice el punto número 4? ¿Quién tiene la obra a la mano? Si quieres divertirte en un animal, ¿cuál te gustaría ser? Dibújalo y explica por qué lo elegiste. Vaya, esto lo vamos a mencionar. Vamos a ver, Jaco, ¿cuál sería el animal que a usted le gustaría y por qué? Me gustaría ser una chita. ¿Y por qué? Una chita o un gavilán o un halcón. Ah, vaya, muy bien. Entonces ahí va a dibujar ese animalito, sí. Y va a escribir que por qué. Señor. Ajá, vamos chita, a ver. Por la chita me gusta porque podría correr rápido. Ah, exacto. Por el águila que pudiera volar bien alto y que pudiera ver todo. Ajá, muy bien. Va, esa es una buena razón que podemos dar y lo dibujamos ahí. Vaya, todos dibujando qué animalito le gustaría ser en el punto número 4 y por qué le gustaría ser. Luego, en el punto número 5, Ricardo, ¿qué dice el punto? Bueno, no sería el 5, sería el número 1 de la siguiente página, 110, página 110. Reserve el crucigrama. Horizontales. Dice estación más fría del año. ¿Cuál es? Invierno. Invierno, muy bien, tenemos ahí la primera respuesta. Fiorella, lugar donde viven las hormigas. En la tierra. Ajá, hormiguero. Pero en el... Ah, hormiguero. En un hormiguero. Exacto, hormiguero es la respuesta número 2. C, hormiguero, lo que le gustaba, ¿verdad?, hacer a las hormiguitas de la fábula. ¿Qué le gustaba trabajar hacer? Trabajar. Exacto. El literal D, lo que le gustaba hacer a la cigarra. ¿Qué le gustaba hacer a la cigarra? Cantar.
cantar. Y el último, lo que surgió entre la cigarra y la hormiga. Amistad. La amistad. Y en el literal F, que es el único que nos queda, lo que dice animal que cantaba cri, 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 cra, cra, cra. ¿Cuál era el animalito? Cigarra. La cigarra. La cigarra. Vaya, ¿completaron cigarra. Todos el crucigrama? La cigarra y la hormiga. Ajá, muy sí. bien, Armando, exacto. Luego, en el punto número 2, aquí aparece una pequeña actividad. Sí, aquí es realizar esta figura. El del spoiler. Haciendo dobleces, pero eso lo va a hacer cada uno después, como puede ser con una página de color. Y aquí se va guiando por lo que dicen los dobleces que van a ir realizando. Ahí es seguir instrucciones. Vaya, casi se nos acaba el tiempo. Vamos con la página 112. Fiorella, ¿qué dice la página 112? Fiorella. No está Fiorella. Ricardo. Aquí estoy, Miss. Miss, me hizo una pregunta. Ajá. La E, ¿cuál era? De la... En el cruce. Ah, amistad. Era amistad. Ok. Vale, en el punto 3 dice... Fiorella. Observa este acróstico doble, luego crea uno con la palabra ratón. Tenemos otro acróstico como el que acabamos de hacer, pero este es un poco más complicado porque lleva doble. Así como termina, pues así también debe de iniciar. Tenemos un ejemplo. Le gusta dormir y detesta el mal. Es muy robusto y grande. Ah, con la palabra que inicia, con esa debe de terminar. ¿Qué podemos poner en ratón, en la R? ¿Cómo sería la primera? Restaurante. Pero que tiene que ver, digamos, con esa parte. Tragar, tragar. No, pero empieza con R. Ah. Rasgar. 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 O podría iniciar roedor. Es un gran ser. Y termina con R. ¿Podría ser así? ¿O usted le puede cambiar? Y en la letra A, amigo de, ¿de quién podría ser? Miss. Ajá. O sea que en la E. Amigo de alma. Vamos a escribir. Amigo del alma. Roedor. En la primera, con la R. Roedor. Con ratón, dice acá. Crea una palabra con la palabra ratón. Bueno, crea un acróstico con la palabra ratón. Sí. Que inicia con la R y termina con la R. En el otro, en el segundo, dijeron amigo del alma. Empieza con A y termina con A. Y en la T, ¿cuál podría ser? Aquí está un poco difícil. Tiene. Ajá, en la T tenemos que pensar muy bien porque está un poco complicado. Señor, ¿y en la A qué era? Amigo del alma. En la T sí está un poco difícil porque inicia con T y termina con T. Y en la O. O y la N nos faltan. Ajá, muy bien. En la O, sí. Pero aparte de oso, ¿qué más le podemos agregar? Porque es una frase la que tiene que agregar, una oración. Dice al final, un acróstico doble. Obstáculo. Ah, obstáculo. Obstáculos. Ajá, muy bien. El acróstico doble en el cual las letras del inicio y al final de cada línea forman una misma palabra en sentido vertical. Ajá, es lo mismo el inicio y el final del acróstico. Vaya, ese ejercicio lo termina cada uno porque ya no nos alcanza el tiempo. ¿Cuál es la número N? ¿En la N? Uh-huh. Puede ser nunca te rindas. Ah, pero la última no es N. ¿Nunca no, qué? Uh-huh.
Nunca una palabra que termine en N. ¿Qué le podemos agregar ahí? Nada detiene la amistad del ratón. Ah, nada detiene la amistad del ratón. Aunque la letra tendría que ser no me así. Me cansa, a mí solo lo voy a poner. Le voy a poner amistad de ratón. Ah, no, no, no se puede, ¿verdad? No, porque empieza con N. O nadie tiene la amistad del ratón. Podría ser más corto. Nadie es como el ratón. Nadie es como el ratón. Iba a poner. Ahí queda mejor entonces. Y en el punto 4 se han desordenado las palabras. Sí, y la T, ¿qué ponemos? Pero, mija, ¿y la T? En la T la vamos a dejar ahí en suspenso porque sí está difícil. Solo la vamos a dejar pendiente la letra T. ¿O alguien tiene una idea que escribir ahí? Ahí en una palabra que termine con T. Ah, puede ser hábitat. Pero antes de hábitat, tiene un hábitat, podría ser. Esa podría ser una frase en la T. Y si no, pues cada uno lo va a cambiar. Luego dice, se han desordenado en el punto 4, 113, página 113. Se han desordenado las palabras. Ordénalas y escribe la frase. Hacer, quieras, cosas, trabajar en, debes, equipo, cuando, importantes. ¿Cómo queda la frase? ¿Cómo sería la frase? Y con esta creo que terminamos porque ya se nos acabó el tiempo. Veamos. Fiorella, ¿cómo queda la frase? Trabajar en equipo cuando quieras hacer cosas importantes. Ah. Yo sé. Pero inicia con mayúscula. ¿Cuál es la letra mayúscula ahí? ¿Qué palabra? Cuando quieras hacer cosas en equipo, debes trabajar. Cuando quieras hacer cosas en equipo... O cuando quieras hacer cosas importantes. Debes trabajar en equipo. ¿Nos queda de esa forma? Cuando quieras hacer cosas importantes, debes trabajar en equipo. Ahí está la frase. Luego, ayuda al hombre del hacha a llegar a sus árboles. Ahí usted completa el laberinto. No se puede, señor. No se puede. Señor, yo ahorita lo acabo de hacer, está fácil. Solo se debe meter uno desde abajo. Ajá, lo hizo al revés entonces. Vaya, ahí luego usted se toma el tiempo para terminar de completarlo. Luego en el punto número 6, recorta las piezas de la página 121 y arma el rompecabezas, que sería esta página que tienen aquí. Pero eso lo van a hacer con más tiempo, ya despacio. Lo que nos hizo falta de la guía, pues cada uno lo va a completar. Y el miércoles tenemos ya la evaluación de la obra. Si ya ha leído todas las fábulas que tenemos, pues ya está preparado para la evaluación. Van a ser 15 preguntas las que vamos a evaluar. Así que todos listos para el día miércoles a realizar la evaluación. Lo vamos a hacer en la plataforma del colegio. Ajá, Maru. ¿Cómo era la 4? ¿Cuando quieras hacer cosas importantes? Cuando quieras hacer cosas importantes, debes trabajar en equipo. Ok, Miss. Vaya, ¿más preguntas? ¿Nadie tiene más preguntas? ¿No? No, Miss. Vaya, nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias a todos por la atención. Nos vemos el día... miércoles. Adiós, Miss. Nos vemos el miércoles. Adiós, Miss. Adiós. Adiós, Miss. Pasen feliz tarde. Gracias, igual.